Muy buenas amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar viendo cómo activar un método de seguridad en tu cuenta de Binance para hacer las transacciones mucho más seguras y eficientes al momento de proteger nuestros fondos. Vamos a estar viendo entonces cómo activar las llaves de acceso en tu cuenta de Binance para más seguridad. Este proceso es muy sencillo y muy fácil de hacer, así que vamos a empezar con ello. Vamos entonces a reiniciar sesión con nuestra cuenta de Binance y vamos a ir acá a nuestro usuario acá arriba, en la parte superior derecha, y clicaremos entonces en panel de usuario para entrar a las configuraciones de nuestro perfil. Una vez entrado en el panel de usuario, vamos a ir a la parte de cuenta. Como pueden ver acá en el desplegable lateral izquierdo, vamos a cuenta y a la parte de seguridad para poder entrar a los ajustes de seguridad de nuestra cuenta y tener acceso a las opciones de llaves de acceso. Al momento de clicar en seguridad, nos va a llevar a esta pestaña acá y clicaremos entonces en llaves de acceso. Recuerden que la autentificación de dos pasos tenemos muchas formas, ¿ok? Tenemos el correo electrónico, tenemos la aplicación de autenticación de Google, el número de teléfono, la contraseña de acceso, entre muchas otras. Pero en este video vamos a estar viendo las llaves de acceso específicas, que son cosas como tu huella o algún otro tipo de verificación física como YubiKey. Vamos entonces a estar activando o generalizando o gestionando otra más. Seleccionamos en gestionar y nos va a llevar a la ventana en donde podemos agregar una nueva forma de llave de acceso. En mi caso, vinculada con mi teléfono específico. Y como pueden ver, sería forma de huella. Tenemos entonces para activarla obligatoriamente para acciones importantes. O no, podemos clicarlo o dejarlo desactivado y vamos a añadir una nueva autenticadora, ¿ok? En este caso puedo eliminar la que ya tengo o editarla en tal caso. Vamos a agregar nuevo método de autentificador. En este caso mi navegador no acepta la huella, por supuesto, pero podemos cambiar a otro método de verificación. Recuerden que el hecho de que no me lo permita acá no quiere decir que ustedes no se lo permitan. Tenemos que ir entonces a cambiar otro método de verificación. Y teníamos muchas formas de autentificación, como ya les había comentado antes en este caso. Pero para hacer esta forma de verificación de llave de acceso con tu huella, debes hacerlo desde la aplicación de Binance. Serán los mismos pasos para activar tu llave de acceso en ese caso y tenerla en este apartado por acá. Al verla en este apartado por acá, quiere decir que ya está activada en tu dispositivo. Espero que les haya gustado el video, amigos. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.